¿Qué onda, banda de Zelda Fans Monterrey? Yo soy Jerry. Y yo soy Emi. Sí, qué bueno que te presentaste. Estamos aquí en un gameplay más de Rabios Playground. Y vamos a jugar. ¿Qué vamos a jugar, Ever? Cadence of Hyrule, Crypt of the Necrodancer Feet, Legend of Zelda. ¿Qué nombre tan pinche más largo, güey? No mames, güey. Se están poniendo de moda los pinches nombres largos, güey. Sí, güey. Super Champions in Edition de la chingada. No, güey. No mames. Pero está bien. Está chido. Sí. Sí. Ahí está. Muy bien. Está chido, pero pues vamos a jugar. Sí. Yo ya medio le avancé poquito, como 15 minutos. Pero dije, no, lo voy a parar porque quiero guardar esta experiencia para el canal de Zelda Fans. A huevo. Y invité al único amigo que tengo en la vida, el buen Ever, y vamos a jugar una partida de dos jugadores. De dos, güey. Mira, aquí ya tengo este, jugué tres, no, fueron más, güey. Bueno, vamos a jugar uno nuevo. Sí, no. Y una nueva partida, porque está la partida personalizada que no tengo ni más perra idea de qué es, pero vamos a jugar la partida nueva. Ok. Supongo que la normalita, no sé. Oye, pinche sonidos, güey, están bien hermosos, güey. Está bien chida la música, güey. Lo poco que jugué, la música está bien mamona, güey. Lo chido es que está en español latino, güey, entonces cualquiera lo va a poder jugar, creo yo. No manches. It's up to the courageous and the wise. Fíjate que la verdad, esos medio dibujitos así como de ese Link, esa Zelda, como que así de frente ya no me gustaron. Pero okay. Me gusta, no sé, se me hace como que son muy... Ese sí se ve mucho. Bueno, claro. Ese se ve increíble. Pero sí, como que ese tipo de foto de credencial no me gustó. ¿Qué son de línea? Oye, entonces Cadence fue transportada al mundo de Hyrule. Sí, Cadence se fue a Hyrule. Y está así como que, ah, qué pedo, ¿qué es este lugar? Y no tengo idea si vas a manejar tú una y yo otra o no sé qué pedo. Creo que eres tú, güey. Ahí está, sí. Eres tú. Hola, ¿qué tal? Sí, es a ti. Vaya caída, ¿estás bien? Tú no eres Giliana, ¿verdad? Bueno, me presento, soy Trill, encantada de conocerte. Trill, what a thrill. Es Thriller. Ya veo que puedes moverte sin problemas, parece que no tienes nada roto, menos mal. Aunque a decir verdad, llegas en el peor momento, algo raro pasa en Hyrule. Está con madre, güey, está bien sí, chido, güey. Sí, sí. No mames. Sí. No mames. ¿Y qué es eso, güey? Ponte ya, güey. Sí. Mira una piedra chica, acércate y actívala, a lo mejor así se abre esta puerta. Okay. Ya ves, güey. Wow. Ahí está. Son pajarillos chileros, güey. Sí, güey, ándale, güey. Aquí está. Me parece que los tocones te cortan el paso. Investiga un poco a ver si hallas la forma de quitarlos en medio. Bueno, como esta parte ya medio la jugué, sé que hay unas escaleras a la izquierda. Hay que subir por acá. Y ya nos dan una antorcha. Ya tenemos más visión. Y ya podemos quemar. Simplemente con acercarte al tronco ya empieza a quemarse el objeto, el tronco. Uso limitado, sí, cierto. Abajo de la antorcha está una barrita. ¿Un medidor o qué? Un medidor, ajá. Ya con eso ya tú sabes qué tanto puedes usar la antorcha. Aquí está padre, estamos así. Y ya, llegas. Porque si pasas por aquí. ¿Esas flechas qué son? Ah, sí, cierto, te regresa. Te regresa. Eso también pasa en el juego ahora sí que de Cadence. Pasa lo mismo, güey. Y es bastante frustrante. Ahora, yo tengo la duda de que si me quedo parado un rato aquí, ¿se rompa el piso? No. Al parecer no, pero te mueves bien chido, güey. Sí, güey, no. Está con madre. Está con ganas este pedo. Ay, no mames, güey. Aquí es donde ya cambia el pedo. ¡Su madre! Ojo, ese monstruo no se ve muy amigable. Por cierto, ¿ya notaste la música tan intensa que suena? ¡No! Cuando tengas enemigos cerca, debes moverte al compás de la música. Aquí sí tienes que moverte completamente, como dijo Trill, al compás de la música, porque si me empiezo a mover rápido, no puedo. Sí, te bloquean. Sí. Uh-huh. Y obviamente abajo tenemos un medidor así como tipo... Son los tempos. Ah, el tempo, el compás. Uh-huh.
Y si llevas un un hilo de buenos tempos, por así decirlo, ajá, la trifuerza que está ahí abajo va cambiando de color. Wow, ese detalle sí, no lo había visto en los trailers. Digo, nunca lo he jugado, no tiene la oportunidad de jugarlo todavía. Este va a ser la primera vez que lo voy a jugar. Vaya, no sabía que la Triforce ha cambiado de color. No lo había visto en los trailers. No lo vi. Mira, de hecho, puedes notar. Ya la cagué y sí, ya. Sí, a huevo. Sí. Pero puedes notar que hace rato la Triforce empezó como a calificarse. Sí, exactamente. Y el piso está con madre porque es como un piso de ajedrez. Es como de Saturday Night Fever o algo así. Sí, de hecho, en el juego de Cadence sí se ve así como que muy disco, güey. Uh-huh. Y al inicio del juego, güey, te dicen, este pedo puede provocar en algunas personas convulsiones. ¿Neta? Sí, te advierte cosillas de salud. De que los puedes activar si tú quieres. Uh-huh. Si crees que... Ah, se nos desconectaron las bocinas, güey. Ahí está. Ok, disculpenos, tenemos detalles técnicos. Ahí está. Se nos encontraron los audífonos, pero ya, ahí está. A ver. Está bailando, rale. Fíjate en el patrón de movimiento de este monstruo. Es un bokoblin. Se mueve cada dos golpes de ritmo y levanta los brazos antes de saltar. Ándale, güey. Es que sigue el ritmo. Se mueven bien chido los bokoblins, güey. Sí, güey. Se mueven con madre. No te pegaron, pensé que te han pegado. Ataque amplio. Ahora ya tenemos. Podemos eliminar monstruos de tres. De un solo tajo, sí. ¡Qué maravilla! Con este espadón puedes atacar a tres enemigos a la vez y a los que haya a la vuelta de la esquina. Lo de poder atacar a los monstruos sin tener que hacerlo cara a cara es una ventaja. Oye, güey, eso estaría con madre que te lo dijeran en el juego de Cadence, güey. ¿Por qué no te lo dicen? ¡Ah, no! ¡No, güey! No, dicen, sí, es un espadón. Ok, y luego, pues no te dicen que... Eso que te acaban de explicar no te lo dicen. O al menos yo no lo recuerdo. Pero no, yo estoy seguro que no te lo dicen, güey. Ni te dicen mucho de las cosas para qué sirven. Los ítems no te dicen para qué sirven. Es como que, güey, explícame, güey, qué pedo, güey. No me dejes desamparado. Bien hecho, ya no quedan más enemigos. Por eso bajó la intensidad de la música. Oh. Ahora te puedes mover a tu ritmo. Y ya, podemos... Ya no hay un patrón de musical que seguir. Ya nos podemos mover. Ahora sí, eres un pajarillo chileno de nuevo. Uh-huh. Vamos a acabar. ¿Qué destreza tienes con la pala? Además, para estar en una cripta tan siniestra, te ves bastante relajada. ¿De dónde saliste tú? ¿De dónde crees, cabrón? Los arbustos, señor. Ya casi acabamos. Mira qué portales más curiosos. Uno lleva a Link y el otro a Zelda. Ellos son los únicos capaces de averiguar lo que está pasando en Hyrule. Pero te advierto que si atraviesas un portal, ya no habrá vuelta atrás. Así que piensa bien tu siguiente paso. ¿Vas a ir con Link o prefieres dirigirte a donde está Zelda? Andamos. Pues vete con Link, güey. ¿Seguro? Sí. Y, güey, Four Swords, güey. Sí, Four Swords, güey. Uh-huh. Despiértalo, cabrón. Pobre Link, güey. Ah, ni modo. Despierta, puto. Las manillas. Y ya se ¡qué rapidez, güey! Se cambió el cabrón. ¿Pero qué? El destello de la Trifuerza. Sabía que tenías algo especial. Gracias por darte estar a Link. Como acaba de salir de un letargo muy prolongado, como siempre, me quedaré con él para contarle lo que pasa en Hyrule. Será mejor que te marches a casa. ¡Ah! Ya la mandó la chingada. Sí. Ojalá que pronto vuelvan a cruzarse y nuestros caminos salirá de Hyrule. Me la pelas, güey. Parece que te estás desplazando con L, ¿no? Intenta hacerlo con los botoncitos de abajo. A ver si así se te facilita seguir el ritmo. Tú vas a ser Link y yo voy a ser la niña. Sí. La Cadence. Qué puto. Vete. No sabes cuánto me alegro de verte despierto, Link. Han cambiado muchas cosas en Hyrule mientras permanecía sumido en ese sueño tan letargo. Tan largo, perdón. Por eso te acompañaré e intentaré explicarte lo que pasa. Ups, perdón. Ti, ti, ti.
Está bien chido. Oye, pero no. Ya la cagaste. Sí. Hay que subirnos allá para arriba. ¿Verdad? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Conseguiste un escudo pequeño. Simplemente presionarlo a R. Y solo lo podemos utilizar Link y Cadence of Hyrule. Cadence of Hyrule y Cadence nada más. Se llama Cadence, ¿no? La niña. Sí. Álzalo para... Ok, sí. Con el escudo, papá. Esa pinche música de Bad Crew está con madre. Ándale. Ah, los diamantes, no me acuerdo para qué. Son para comprar, güey. ¿Sí? Si son el mismo... ¿cómo se dice? La misma dinámica que en Kaden, son para comprar. ¿Qué es esto? Cambiar de personaje, terminar partida cooperativa, no. Kaden puede utilizar la mayoría de los armas y objetos. También puede emplear escudos y aturdir a los enemigos acercándose a un palacio. Vamos a continuar. Hace rato estábamos escuchando Tall Tall Heights de Link's Awakening. Ahorita estamos escuchando Battlefield. ¿Cómo demonios utilizó la espada, güey? No, creo que se actualiza automáticamente o algo así. A ver. Ah, tiene razón. Uh-huh. ¿Cómo subo ahí? No, lo sé. Ya sé cómo. No. ¿Y cómo no? Me estoy moviendo el ritmo chingado. Ah, no. Te estoy diciendo que no. Bueno, andemos por acá. ¡No se puede! Sí se puede. ¡No se puede! ¡Ah! Ay, ya la cagas otra vez. Es que no me dejan moverme mi libertad, amigo. Ya, tú dale. No te voy a estorbar. ¿Y ahora? A ver, genio. Me la pelas, pinche hierro. Ojalá te lo quiten ahorita, güey. Nunca. Para andar de mamón. ¿Vamos a bajar a esa cueva o qué? Ya, esa cueva es donde cambias de personaje. Ah, bueno, vámonos. O donde puedes terminar la partida cooperativa. Ok. Pero esa no es la intención ahorita. Hombre, se me olvida, güey. ¿Qué pedo? Eso yo no lo vi hace rato, ¿eh? En el mío era así, era bosque todavía. ¿En serio? Ajá. ¿Te acuerdas de Octavio, el profesor de Peter Parker, el músico que te sumió en ese sueño tan largo? Mientras permanecías en letargo, encerró al rey de Hyrule, el castillo de Hyrule, la única forma de devolverlo a la normalidad consiste en derrotar a sus cuatro paladines. Link, tenemos que buscarlos por todo el mundo y acabar con ellos. ¡Ah, chinga! Mira, ¿y por qué yo? ¿Por qué? ¡Porque tienes guerra tú! Mira una piedra Sheikah. Si te quedas sin corazones, puedes volver a empezar desde cualquier piedra Sheikah que hayas activado en el mapa. Ah, ok. Check. Mámalo. Ah, pues ya es lo todo tú, güey. Faltó un pendejo acá. Ah, bueno, no presiones ese triángulo, güey, porque te apendeja. ¿Por qué? Bueno, ven, presiónalo. Oh. Vente, bueno. No sé para dónde ir. Ah, no sé por qué sé para dónde ir. Pero porque dice que hay otro enemigo más. ¿Dónde está? Ah, creo que ya sé dónde está. ¿Dónde? Ah, ya lo vi. ¡Pégale! ¡Ay, güey! Ya. Bueno. ¿Y para los rupees para qué sirven? No lo sé. Ah, es igual. Entonces, que hay veces que puedes comprar. De hecho, en Cadence, adentro de los calabozos compras con monedas normales. Y afuera de los calabozos compras con diamantito. Ah, ya bajé el ritmo de la canción. Mira, me sigue un cofre, qué pedo.
Pensé que vamos a morir aquí, amigo. Yo creo que sí. Ah, ok. Tienen que disparar por atrás, amigo, ese. Ya morí. Ay, güey, yo también. Cielos, te quedaste sin corazones, pero no pasa nada. Parece que alguien vela por ti. Pues continuar, güey. ¿Cuál es el pedo? ¿Qué pedo, güey? Aunque te hayas quedado sin objetos consumibles y sin rupias, dispones de todo lo demás. En esta tienda especial puedes canjear tus diamantes por ciertos ahí objetos está. Para antes de regresar a Hyrule. ¿Cuántos diamantes tenemos? Tenemos dos y... la pinche madre. Ah, pues agarra corazón, güey. Pues sí. Vámonos. Ya no puedes agarrar más porque no tenemos... Ah, qué mugrero. Ok. ¿Pues el de arriba? ¿Aquí? Ajá. Ah, no, ahí no hay. Bueno, ah, entonces es aquí de abajo. Ah, wey. Pero había una al lado, ¿no? Esa. Pues no la activamos, güey. Ah, qué puñetas estamos. Pues dale a la primera que nos fuimos. Ni pedo, güey. Hay que activarla, güey. Sí, güey. Está el ritmo porque está un pinche una chingadera. Oh, no, vente, vente, vente. Espérate, hay que... Bueno, está ahí, vamos. ¿La activaste? Muy bien. Ahora sí, ¿para dónde? No sé. ¿Entraste ahí? Vamos a entrar ahí. Ok, pues entré. Solo podrás acceder a ciertas zonas con ayuda de determinados objetos, como ocurre en esta pantalla. Además, si tienes los objetos necesarios y los usas con imaginación, te desplazarás a la forma... Te desplazarás de forma más rápida y segura. Ok. La rolita. ¡Eh, bonchus, güey! ¡Tenemos bonchus a huevo y magia, güey! Ah, no eran rupias, ¿no? No sé, parece que... Pero ¿cómo es este business? ¡Ay, la rola, güey! Voy a hacer pipí con esa rola, güey. ¡No manches! Está bien chida, güey. Y luego aquí, ¿qué pedo? ¡A la verga! ¡Es lava, güey! Sí, es cierto, no había visto, perdón. Por eso me estoy moviendo, güey. Pues nunca bajé. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué tenemos que...? ¿Qué? Las flamitas se están moviendo. Sí, con nosotros, otros, güey. Sí. Okay. Supongo que esto no podemos llegar, nos ha de faltar algo, güey. Yo creo que nos falta algo, güey. Nos faltan huevos, ¿no? Qué mamada. No, pues dale, güey, vamos. Pues bueno, vamos. Es pajarillo chilero. Pinche rolita mamalada, güey. ¿Ahora para dónde? Tú. Vamos para arriba, a ver qué hay. Dale. Ah, qué pavoso. Usé un bombchu sin querer. ¡No! ¡Ya me mataron otra vez, güey! Cielos, tu camarada se quedó sin energía vital. Bueno, que no cunda el pánico. Puede hacer que reviva en cualquier piedra shake. Ah, mamalón. Entonces, ¿en ok o qué? Ándale, perro. Ay, eso es de Wind Waker, güey. Qué bonito se escucha, güey. Desde corazón, amigo. Mate ese puto. Tú estás matando a todos, ¿no? Baby. ¿Qué es esto? ¿Pergamino de necesidad? ¿Qué es pergamino? ¡Ándale, perro! ¡No! ¿Para otras cosas? Eso. Con las pinches rolitas de la Independence rebajadas. A la madre, vete por esto, estoy bien cabrón. Ay, güey. ¿Y estas? No, ah, no sé. Sí, es cierto. Son de este. Y ahí, no hay nada. Creo que no hay nada, güey. Ah, bueno. Vamos a ver qué pedo. ¡Uy, hijo de la chingada, güey! Cuantos más enemigos elimines sin perder el compás y sin sufrir daño, más poder se almacena en el indicador de ritmo. Ajá. Si mantienes el ritmo, los enemigos dejarán más diamantes y un botín más jugoso al caer derrotados. Ajá. Además, recuperarás vigor más rápido.
¡Ay, ay, ay! ¡Ay, güey! Casi me da. Ahora ya es el Hyrule Field de Ocarina. Ajá. Ay, madre, me escucho bien chido, güey. Esto, güey. Mira, lo que te decía hace rato antes de grabar, güey. Ajá. Esto sí es un buen tributo a la música de Zelda con otro género, güey. ¿Por qué? Porque según mi pinche opinión, que seguramente no vale nada, mi opinión. Oye, ¿dónde está otro enemigo? ¿Qué pedo? Falta un enemigo, no sé dónde, güey. Ah. No, espera. Pues lo voy a mover para subirme ahí. Ah, bueno, sí. Porque lo que nos ofreció Hyrule Warriors. Ajá. Es lo mismo de siempre, güey. Es lo mismo. No es lo mismo de siempre. No quise decir eso. Ay, ya lo vi. Lo vi. No quise decir que lo mismo de siempre. Más bien, es lo que a ti y a mí siempre nos pedían cuando iniciábamos el podcast. Ah, claro. Música de, metalera. Música metalera. Stone Tower en metal. Queremos Zelda en metal. Entonces ahí tiene su pinche Zelda metalero, güey. Que no es mala música. O sea, están chidos los arreglos. Para arriba, ¿no? Pero, ¿no tenemos otra de esas shakes hoy? Ya voy a morir. Ah, no, yo soy el de acá. Ah, no es cierto. Ya tú ya vas a morir. Ah, se te vale madre yo. Sí, ya morí. Ojalá muera tú también. Me la pela. Sí. Me voy a ir de regreso, güey. Sí, sí. Chingaba el pinche Link. Caí en esa madre de pantano. No sabía que era veneno eso. ¿Por qué otra vez? Porque arriba hay un enemigo. Arriba se quedó uno. No lo hemos matado. Que se quede el culero. Entonces, sí, en mi opinión, sí es como que estos arreglos sí están más variados, güey. Pío, 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 pío. Sí, está. Sí, siento que es un mejor tributo a lo que es de que, oh, sí, queremos que todo sea metal. Es mi opinión. Me gusta más. Disfruto más esta música y sí la siento más variada. Creo yo. Sí. Pero bueno, pues yo soy alguien que odia a Hyrule Warriors, entonces tal vez mi opinión valga madres en este momento. Pela, pinche mujer. Ah, ya perdí. Oye, esto del agua está súper cagante. Bueno, sí, no, está chido, está desafiante, güey. Está sabrosa la idea, güey. Pero sí, digo, güey, es un, ¿cómo dice? Un ritmo más, güey, o un tiempo más, güey. Ah. ¿Qué menos iba? Oh, wow, wey. Para poder abrir ciertos cofres como este mismo podrás. Primero la rola, güey. Es el intro de paz, güey. La rola, güey, te mamaste, está bien chida. Como este mismo, primero tendrás que acabar con todos los enemigos. Sí. Ok. Aquí va la de esta. Te valió verga. Ahí está. Ah, los lobos se mueven en diagonal, al tiro. Los lobos se mueven en diagonal. Sí. Pero ya no hay más. Yo me lo chingue. Ah, ok. Así que bueno, al menos ya tenemos grabado esa madre, ¿verdad? Sí. Le estoy pegando. Pégale, ¿no le puedes pegar? Necesito pala. ¡Ah! Ya usé el pergamino, qué mamada. ¿Y lo usaste en qué? Pues parece que lo usé en la ayuda. ¿Y qué pasa si le presiono X? A ver, la presiono X. Electricidad. ¿Para qué? No sé. ¿Cuando tú me miras? Supongo que es para los enemigos alrededor. No entiendo. ¿Y cómo lo hacemos? No hay forma de subir. Siento que malgasté dos ítems. Creo que sí. Pero porque no sabía qué pedo. Está bien. Digo, igual estamos experimentando este juego. Menos yo solo estoy experimentando. Vamos a meternos aquí. Oh, mira, es Danger Golan. Aquí te dan medallón. Bombas, Goron. Medallón Goron. ¿Qué compramos? ¿Cuántas ropas tienen? El medallón Goron sirve para cargar, ¿no? Ah, Chile es la primera vez que veo un medallón Goron en un juego de Zelda. El mundo tiene conos de bombas, güey, qué verga.
Que no se pierda la bonita costumbre. Sí. Uy, me temo que solo los gordos pueden comer conos de bombas. Lo siento, gordo. Ok. Bueno, ¿cómo cuántas monedas tenemos? Tenemos 160. Pues el gordo no lo. Pues bombas, güey. No completamos el medallón. Y güey, si volvemos más tarde. Quiero. Me llama mala atención. Pero si necesitamos las bombas más adelante. Bueno, ándale, agarra las bombas. Vámonos, vete. Chingado de ver, pinche terco que eres, claro. Somos un pajarillo chilero. Chic. Oh, se me rompió. ¿Qué se me rompió? Ah, mi escudo. No mames. Aquí puedes ver la durabilidad de ciertos objetos. Intenta sustituirlos antes de que se rompan. ¡Seas mamón! Por completo. No, mi escudo aquí lo llevo todavía. Le empiné. ¿Por qué no atacas, culero? ¡Ay! Bombas. ¡Hora! Ya, pues ya. ¿Qué se me rompió entonces? ¿La pala o...? Se me hace que la pala, güey. O la antorcha, ¿no? Sí, porque no tienes pala, güey. Yo no. Yo sí tengo pala. Vamos por arriba, vente. ¿O para dónde? Ya le hemos traído. ¡No! ¡Qué estúpido! ¿Cuándo? ¿Cuándo no? Síguele. ¡Me la pelaste! ¡Ah! ¿Por qué perdí el ritmo, güey? Me la pelan estas chingaderas. Pinche maestría, güey, eso que no hemos jugado por aquí. Y déjame devuelvo. ¿Esto dónde queda? Ah, ya lo vi. Qué bueno, la te maten. ¿Qué agarraste? ¿Un compás? Fue una bomba. Ah. A ver, supuestamente, eso no se mueve, sí. Sí se mueve, pero que, ok, sí. Es que lo vi agrietado y sabes que cuando algo está agrietado. Pero pudiste haberlo usado como plataforma para subir. Pero bueno. Y sabes, lo curioso y lo bonito, güey, es que tengo que moverme para que explote, güey. Wow. ¿Ya ves? Wow. Estás chingón, sí, este pedo. Es que, bueno, como quiera, aquí tengo esta cosa, güey. ¿Para dónde quieres que me suba? No sé. Pues ¿para qué, güey? No sé. Bueno, y a ver. Déjame, voy a recuperarte porque pues al chile esto se juega a dos, ¿va? Pues sí. A ver, calma. Qué raro que es el bosque y hay corons, güey. Sí, ¿verdad? Oye, sí es cierto, ¿por qué? No sé. Pero está chido. Bueno. Aquí ya pasamos. Oye, ¿cómo matas al po? ¿Por qué me pegaste? ¿Qué mentiras? Es que estás... ¡Me estás siguiendo, güey! Estás siguiendo, mira. Gracias, amigo. Estoy bien estúpido para esto, al parecer. Qué güey, es cuestión de ritmo. ¡Y no manches! Escucha con ganas la rola, güey. ¡Oh, no manches! Hasta se me va la onda, güey. Sí, güey. El ritmo, pierdes, wey, la concentración. Sí, bien cabrón. A huevo. Ya. ¡Ah! ¡Ya, déjenme paz! Ya. ¿Lo metemos a la cueva o qué? A ver qué. ¡Oh! 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 ¿Cuándo es que podía estar debajo del agua?
¿Y por qué hay una diosa india ahí? ¿O qué es eso, güey? Es una hada, ¿no? Aguas, esa madre te puede electrificar. Es un bobo. Ahí va, ya sé qué cuadro va a ganar. Ja, te mareo. Bueno, ahí está. ¿Y cómo? ¿Y cómo mierdas? Cruzo. No sé, pero esa niña grita muy bonito. No hay forma de cruzar, güey. No. Bueno, vamos. ¡Ah! A ver, sí, y sí, y sí, y sí, y sí. Ay, no. No, espera, ¿sabes qué? Creo que esto es pala. ¿Usa la pala? A ver. No, o salte pero, si quieres. No, 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 no. Es que sí le voy a usar, pero se me fue la onda. ¿Pero cómo lo uso la pala, güey? Creo que se usa automáticamente. No, entonces no. Olvídalo. Pero si tengo pala, güey. ¿Cómo le hago, güey? A lo mejor no se acaba ahí, güey. Bueno, ¿lo vamos? Sí, vámonos. No, chingada. Si, si, si alguna manera que se pueda usar, güey, y no lo hicimos, güey, pues ni modo, güey. Somos unos pendejos. Estamos empezando, güey. Sí. Bueno, más, ese cumbia. Calmado, perro. Luego, luego, se miren a lo graviado. Hay que ir al checkpoint. Ah, todo. Por eso déjate. Bueno, se deja. Uy, güey. Ahí está. Oh, semilla de eco, güey. ¿Para qué servirá? Dale, sí. Dale el chuchu. ¡A la verga! Ese chuchu no se puede. Dejaron el baño. Oh, flechas. Flechas, güey. Pero el peor es que ¿cómo las uso, güey? No sé. ¡Ajaja! Ah, puto, güey. Yo quiero pasar, güey. Qué bueno. Ojalá te quedes atrapado para siempre. ¡No! ¿Pero qué es esto, güey? Espera. Ok, hay una bomba aquí. A ver, pon una bomba ahí. Ponle. Nope. ¡Aguas! Nope. ¿Cómo le hago, güey? ¿Qué significará ese? ¿Pero por qué? Supuestamente tengo una pala, ¿no? ¿Por qué no se puede? Porque a lo mejor no es palable. ¿Pala? Digo, excavable. Bueno, salgamos. Total, estamos explorando. Perdón. Pues ya, dale. Pues para arriba, güey. ¡Oh, lo más se cumbió! ¡Muere! Ah, no, esa es la marcha increíble. Mira, oye, escucho una madre. Tac, 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 tac. Ah, perdí el ritmo. Oh. Oh, me hago mal. ¿Qué fue? Ya, bueno, se acabó. ¿Y eso para dónde? Creo que no hay nada, no hay mucho que. Es que. Está extraño porque. ¡Ah, la madre! Oh, ok. Lo destruí, pero no sé por qué. ¿Pero qué? O sea, ¿por qué? ¡Es el lado! ¿De bombas? ¿Por una bomba? Ya no tengo bombas. ¿Tienes una bomba, güey? Genial, hay una bomba y no la podemos agarrar. Sí, mira, sí podemos. Yeah.
Ay, pero me iba a subir, güey. Ahí está. Ahora vamos a un chorizo. Vámonos. ¿Arriba? Como quieras. Un poquito de ayuda acá. Bueno. Ahí. Me subí. ¿Y para qué te va? Lo lamento, lo lamento. Esos güeyes tienen tres corazones. A la verga. Ah, me empinaron. Voy a hacer un bouncho, a ver qué pasa. Ya, olio pito. Por madre. Úpala. Tienes un tipo de más ahí. Pero, o sea, ¿abajo no estás? Creo que abajo está la... Sí, creo que abajo sí hay una para que revivir. O fíjate, arriba, a lo mejor arriba en la siguiente hay. Dale, dale, dale. O sea, ¿qué? O al lado. Vamos al lado. Vamos al lado. A ver, arriba. Ahí está. Siento que me van a... Ah, ese pinche monstruo. Se va a empinar ese güey. Ahí ve. Se va a empinar ese puto. Ahí está la arriba. Ya volé, morí. Por ahí estoy en corto. Que la madre ver. Güey, pues es que esos pinches puercos. ¡Ah, la chingada! Falta uno. Ok, entonces uno es una estatua. Ah, no, ahí está. Y un brazalete. Es un brazalete gordo o algo así, ¿no? ¡A la chingada! ¿Qué fue eso? Me explotó esta chingadera. Ah, anillo de explosión. Ah, mira. Pues supongo que puedo explotar a la hora que quiera. Ahí. Soy Link cambiamos, ahora. Cambiamos, no. Ya. Ahí sí, yo quiero ser Link. Cállate. Ahí sí, se la chupo. Cállate. Ya me saco, ya me acostumbré al monitor. De hecho, ya también ya me acostumbré a la niña. Ahí está, güey. No me has hecho ningún pedo. Es por acá, güey. Está más bonita la niña. Mata a la niña. Aparte es niña. Ah, caí. Interés. Sí. ¿Y cómo le hago para llegar ahí arriba? ¿Quieres llegar hasta arriba? Pues es que hay una caja, güey. Bueno, no, aquí, dale, vamos para otro lado. De hecho, es algo de los horas, ¿eh? Tiene el emblema de los horas. Pues, y ahora ya tenemos agua, güey. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Los horas en Death Mountain, ¿te fijas? Qué pedo, güey. Es muy parecido a Zelda 1, ¿no? También en Zelda 1 tenías salían Zoras y iba subiendo por Death Mountain. Pues sí. Entramos por acá a ver qué pedo. Cambiamos de rolita otra vez. Era, aquí sí podemos cavar. Ya no puedo. No tengo palo. ¿Un cuco? No lo mates. No, yo sé que no. Son peligrosos. ¿Y esta bomba? Wow. ¡Órale! ¡Ah, una abeja! ¡Ya me van a matar, güey! ¿Queda con las abejas? Mejor vamos a huir, güey. Como gallinas y listo. Espera, está bonito este. Está bonito esta fuente, me gustó. Mira un cofre. Allá en la fuente. Antorcha de la sabiduría. Había un chorrito, güey. ¡Ah, la madre!
Yo digo que si sea grandote, güey. Y yo digo que si sea chiquito. Puede ser. Ok, vamos. ¡Ah, mira el golem, güey! ¡Te mamaste! ¡No, no seas mamón, güey! ¿Por qué un golem, güey? ¡Ay, güey! ¡Un cuco! ¿Cómo matas a golem? ¡Oh, tiene un chingo de ataque! ¿Y cómo mato el golem, güey? ¿Con la bomba? Ok. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo mato? No sé. Pero me recuerdo a la chingada. ¡Ah! Encontré algo, güey. Ah, ese puto canta. Pues un corazón. ¡A huevo! Pues tenemos dinero para las otras, güey. Pues dale las dos también. Aunque las... Ahí está. Así. No puedo. Son de oro, güey. Su puta madre que lo vas a poder romper. Mira, rupias atrás. Se escuchó bien curado. Como escuchar a Luciano Pavarotti, güey. ¿Vieron bots? Oh, qué chingón, güey. ¡Oh, what? ¡Oh, la chingada! No había visto. ¿Sabes qué? Con bombas, güey. Pero ¿sabes qué? ¿Él te sigue? Sí. Ok, vamos a intentar algo. Vamos a intentar. ¡No, espérate! Oye, ¿qué? ¿Él fue que lo atacó? ¡No! ¡Me mató, güey! Todos mis objetos. Me perdí toda la chingada, güey. Empuja el bloque enfrente, a donde sale el parador ahorita. Ajá. A ver. ¿Así para acá? Aguas. Vale, perro. ¿Le pusiste una bomba? Sí. Bueno, lo que yo quería hacer, pero desde arriba. ¿Y cómo subo aquí? No, el segundo. ¿Arriba? ¿Súbelo? Ahí está, ahí súbete. En la vuelta. Ahí está. Congela los elementos. Ah, huevo. Órale. ¿Dónde estaba el para que te recuperaras? Creo que atrás. ¡Date! No. Ah, no estaba. Bueno, ¿sabes si en el siguiente cuadro hay? Posiblemente sí. A ver. Está chido que cada cuadro, sí, como tú dijiste, como Zelda 1, cada cuadro es uno. No veo nada. No hay. No existe. No hay. No hay un mapa aquí. Dale start. Te presento el inventario. No mames, güey. Aquí puedes consultar información sobre tus objetos y asignarlos a los botones. Puta madre. Los objetos que asignes se mostrarán en la esquina superior derecha de la pantalla. Ok. Ah, ya. ¿Y esto? Son botitas. ¿Pero las tengo equipadas o no? Sí, las tienes. Se supone que las tienes equipadas. Ah, no, las tienes que equipar y presionar R. Creo yo. No, la verdad no sé, güey. A ver. Tengo escudo en R. Entonces puedo tener. Ah, aquí está el mapa. Ah, ok. Ups. Te servirá para saber tu ubicación en cada. Ok. Ah, y las piedras chicas, ahí están, güey. ¿Y dónde está la? No veo la piedra chica. Oh, pero ¿dónde están las piedras chicas? Ah, ya las vi, dale, regresate. Las piedras Sheikah son los arquitos así. Ah, sí, tienes razón. Ahí están, mira. Entonces están hasta nada acá. Más, regresate dos pantallas y ya encuentras una piedra Sheikah. Güey, dos. Es una, dos, tres. Es esa, puños, ahí arriba. Ahí está. Ah, güey, ya la vi, güey. Chata, güey, chingada madre, puta. Perdón, güey. Es así, güey. Así no es, sí. Mírala, ahí está abajo. Ne. Ah, che mamón, güey. Pensé que te dije, güey. Es más, se me iba a hacer Link. Ándale, vale, pito. No, ah, no, soy Cadence Stone. Ándale, puto. Link es... mala. Es gay. Hasta para allá. Ah, no, tú tengo... ¡Quítate! ¡No! ¿Qué hiciste, güey? ¿Por qué no me...? Chato, güey.
Aquí mero, ya, ya, chingue su madre. Me la pelan, pinches anillos. Me la pelan. Ay, qué puños estoy. Ya. No más por aquellos. Ya, yo he ido todo el jale, güey. Por aquellos. No, ellos tienen escudo, no tienen miedo. Es de ladito, güey. ¡Uy, güey, ya me vieron! ¡No, ya me van a matar! ¡No, no, no! ¡Ya me mataron, güey! ¡No puedo creer lo estúpido que estoy! Yo tampoco al principio, pero me fui acostumbrando. Sí, todos se acostumbran. Ah, estoy muy bien, güey. Ok, estoy bien. Ahora te maten, güey. Uy, sí, yo sí pude. Uy, sí. ¿Qué puedo decir, güey? Me la pelas. ¿Dónde estaba la chingadera? Arriba. Arriba, ¿verdad? Sí. Arriba. No. Ándale. No quieres, ¿verdad? Yo sé que no, pero pues qué más. Vete. Chingada. Uy, voy a morir. Ah, qué mamada. A huevo, tenemos dos corazones. Si tuviera una pala, güey. Si tuviera una puta pala, güey. ¿Cómo está? No hay nada, güey. Vámonos. ¿A dónde? Izquierda, izquierda, izquierda. Tú dale, tú dale, tú dale. Hombre, güey, está bien chida para, no sé, güey. Una fiesta de ese pedo, güey. Sí, güey. Ah, ya lo vi. El P-Head. ¡P-Head! Tíralo, güey. Tíralo. Perdí el compás. ¡Ramiro! ¡Oh! ¡Una pala! Conseguiste una arma nueva. Estupendo. La equiparás automáticamente, pero puedes elegir cuando gustes cualquiera de las que ya tenías. Basta con usar cruceta para ver las posiciones del inventario. Güey, eso me lo había dicho desde antes, güey. No sé, güey. ¡Wow! Mangua de cristal. Parece un icono, parece un látigo eso, madre. Látigo cepa. Látigo, sí. Látigo cepa la madre. Evidentemente, ahí va. Ya, dale, dale. ¡Uf! ¡Dale, perro! ¡Está bien chido, güey! ¡Ah, les puedo pegar desde lejitos, güey! ¡Ah, pinches cucos, güey! No me hice nada. Ahí ya tengo una llave. ¿Ya perdí el látigo o qué? Parece que sí. Me van a matar los cucos, güey. Estaré con madre que tengo. ¡No mames! ¡Oh! Encontré algo. No, no más. ¿Y tú no puedes con la pala que traes, no? No. Otra vez. ¿Es un lado? No. No. Ay, se escucha los pasillos, ¿no? Sí. Vamos con el cuquillo, ¿no? Listo. Ahí está. Pero ¿para qué subimos? Para nada. Nada que subir. No puedo recargar aquí. Ya está. ¡Ay, qué famoso! ¡Salte de aquí! ¡Salte de aquí! Ahí está. Ya cuando los arrincona ya va la hinchazo. Vale, vale. ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Huevo! ¡A huevo! Tiene la misma pala que yo. Vámonos. ¿Se supone? ¡Wow!
Güey, esos Zelda 1 me dio, güey. ¡No! ¡Qué estúpido! Romántico. Mejor me voy. Están muchos contra mí. ¿Dónde estaba la chingadera? No lo sé. Creo que sí está más lejos la piedra Shaker. ¡Ay, no! ¿Por qué mueres? Por pendejo, güey. ¿Por qué vas a hacer, güey? Sí, eso sí. A ver, vamos a ver por acá. Tiene aquí. No, voy a buscar una pinche piedra. Aquí está. Cacarico. ¡Qué bonito, güey! ¡Qué bonito se escucha, güey! Ahí está. Tienes una madre. ¡No, amigo! ¡No mames! Bienvenido a Nombre la Yunga. Ya. ¡Te paso de verga, güey! Chiva, estás viendo cómo van los cucos, güey. Estás con tus mamadas. ¿Ya encontraste el guante de la fuerza? La tiene Thanos, güey. Sí. Por lo que dicen, con él se pueden recoger mucho más que rocas. Oye, eso es interesante. ¿Qué es esto, güey? Un juego de arco, güey. Estás mamón, güey. ¡Uy, la canción rayada, güey! ¡No mames! ¿Qué quieres, güey? ¿Cuántas trupas tenemos? Un chingo, güey. Dale, chingue su madre. Usa. A ver, cualquier a ver, botón. Ajá. Medianamente bien te llevarás un premio. A ver. ¿Y cómo está este pedo, qué? ¿Y cómo le va? ¿Con cuáles? ¿Con los botones? Con cualquier botón. Ok, cabrón. ¿Pero cómo? ¡Ah! No, apestamos machín, güey. Es que no le... ¡Ah, la chingada! No vi que... Es una bomba, güey. No vi que la... ¡Ay! ¡Tú también, puño! quiero hablar con el arco. Puedes pivotar con el arco y luego disparar. Ah, ok, ya. Yeah. Es que hace rato lo hice, pero no supe qué pedo. Oye, pero si quiero volver a intentarlo, ¿cómo le hago, mijo? Porque hay que salir, no sé, volver a entrar. ¡Qué mamada! Vámonos, la chingada, ya. Sí, ya, chingada. Después lo intenta, güey. Siéntate, güey, si no digas que se puede sentar, güey. No se puede, güey. Güey, qué bonito Kakariko, güey. Sí, la verdad está muy padre. ¡Bienvenido a Kakariko! Marco, güey. ¿Y tú qué me dices, güey? Vi a un tipo muy raro con un laúd. Ah, es el malito. Ajá. Estaba haciendo cosas sospechosas cerca del cementerio. ¡Sospechosas! Y a ver, vamos a allanar tu casa, güey. Allanamiento de morada. ¡Wow! ¡Zapatillas, güey! Yo las quiero, güey, porque me quedan a mí. Pues dale, agárrala. Y no eran el terreno frágiles. Ah, son frágiles, se me pueden romper de pedo, güey. Se compra el corazón también, güey. Ya. ¿Y qué te dice la vieja? Sí, estamos ya, en puños. Ya, pues también puños. Espera. Hay que recuperar lo que gastamos. Mira el escudo del héroe ahí arriba, güey, ¿ya viste? Ah, estás mamón, güey. Lo quiero. Vámonos al año. Saludos a Arturo 26, que acaba de jugar Final Fantasy X y X-2. No sé quién chingados es. Pero saludos a él. Qué bonito está Kakariko. Está muy bonito Kakariko. ¡Mira, güey! ¡La diosa! ¡No mames! Nunca subestimes el poder de una botella vacía. La de cosas que se pueden guardar ahí dentro. A chile sí. Qué asco, güey. ¡Ay, güey! Encontré a alguien durmiendo en las afueras de la aldea y le ofrecí un lecho donde dormir. Si tuviera un poco de poción de hibisco, podría conseguir que se despierte. ¿Y dónde consiguió esa chingadera, hijo? ¿Dónde, güey? No sé. ¿Ahí? ¡Wow! La pues cripta sí. De Kakariko. Fue sin querer. ¡Mira los redes! ¡No mames, güey! ¡Te voy a... No. Ya. Aguas. Ah, se me rompió mis zapatillas de cristal. Tras matar, ganas energía. Okay. Tengo llave. ¿Qué pasa si... Pégale.
Bueno, no, no. ¡Ah, la verdad! ¡Ah, la chingada! Gracias, amigo. No mames. ¿Pero qué es eso, güey? No ah, sé. Ok. Oh, pendejo. Ahí está. ¿Pero para qué? ¿Quién sabe? Tú préndelo, güey. Mira, aquí está un enemigo. Yo de lejitos puedo, mira. Oye, ¿esos enemigos cuáles son, güey? ¿Las momias, güey? ¡No! ¿Las qué? ¿Las momias? ¿Cuáles momias, güey? Si salen momias, güey. ¿En dónde? Güey, en Mayoras más salen momias, güey. Pero son los Reddits. Pues son los Reddits vestidos de momia, güey. No, hace rato nos enfrentamos a un Reddit. Pues también salen, güey. Acuérdate que en Mayoras más salen momias, güey. Sabemos que son Reddits. Son los Gibdos y son las momias. Pero ahorita salió alguien de un ataúd, güey. Ah, bueno, eso sí, no sé. Te estoy diciendo, güey. Mira, ahorita me doy cuenta que tenemos un mapa en la parte de derecha inferior. Sí. Como siempre, me dejaste solo con... ¡Oh! Es como... ¡Dark Zelda! ¡Dark Zelda! No, es como una celda oscura, güey. ¡Hala, Berto! Son Iris Love, pero rojo. Ya. Ahí se la puse. ¡Ah! Conseguiste una emoción de hibisco. Puede servir a despertar a alguien. ¡Ay, no! ¿En serio? Nada, chile, no creo. Pincho juego, pero... Oye, está bien suculento el juego, güey. Sí, la verdad, sí. No manches, qué bonito, güey. Todas las rolitas, güey, y todo lo que puedes hacer. Parece algo simple, güey, al estar siguiendo el ritmo y dirás, no mames, güey, pinches vatos mancos. La pero, neta sí. Que sí, pero... Sí, pero oye, mantener el ritmo de esta cosa está cansadito, ¿eh? O sí. Sea, estar ahí, y no me están viendo, pero estoy así como que moviéndome en la silla, sí, güey. Sí, de hecho, casi todo el gameplay me gustó como que medio bailando, así como que... Así porque... como los pinches, ¿qué se llama? Espérate que te cuesta. Sí, ya ves, güey. Modo rítmico para activar tu paso. Es lo que iba a decir hace rato. Este juego no es para rítmicos, pero creo que sí. Creo que sí puede ser. No hace falta seguir el compás de la música. Los enemigos solo se mueven cuando lo haces tú. Creo que pierde todo el chiste del juego. Sí, yo por eso, o sea, yo como quiera lo sigo, güey. Ajá. No, obviamente nadie quiere quitar el... ¿Quieres una llave? Esta es... No es lo que estaba buscando, pero... Estoy satisfecho. Voy a comprar otra llavera, porque la quiero. Mira, unas botas también. Chingue su madre. Ya te gasté toda la feria, güey. Tiene pedo. Queda un enemigo entonces, ¿verdad? Porque no sea... Sí, o... ¿Queda alguien o algo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Dónde están? ¿Qué falta? ¿Para qué son esos botoncitos? No sé, güey. ¿Y por qué tengo una llave, güey? ¿Esa llave dónde va? No lo sé. ¿Dónde? Oh, ya me la gasté. Ah, no, no. Tenemos tres llaves, güey. Sí, tenemos tres llaves, no me he dado cuenta. Ahí está. Ahí le perro. ¿Y todavía falta uno? No mames, ¿dónde está, güey? ¿Te lo viene el ojo, güey? No. Ah, ahí está. Ah, chinga, pero aparece o qué. O sea, aparecen solos, ¿no? Yo creo que no van a dejar de aparecer. Sí, güey. Son fantasmas, güey. Bueno, aquí ya no hay nada más que explorar, güey. Ah, mira aquí. Ahí está. Mira, esos son los Reddits, güey. Y ese es un... No sé qué es el nivel. Hasta acabar la pala, güey. Cierto. Pues es que, ¿qué más hay aquí, güey? Los... Ah, mira ese puto de arriba. A ver, ahí está. Ahí está ya. Entonces no son para siempre los enemigos. Para siempre. Iluminamos para el lugar, para siempre. Parece que ya no hay nada, güey. Entonces que ya... El chiste era buscar la poción. Así es. A ver, déjame, voy y te revivo. Sobres, men. Sobres, vámonos. ¿Y a quién le doy la poción, güey? Al Dampe, esa madre. Al Dampe. Encontraste la poción de hibisco y si se la llevas... Y ya se la llevaste a quien dormía en la casa de madera. No, men, no, men. A ver. Ah, estás mamón, güey. No creo, ¿sí? Sí, güey.
¡Sí, güey! ¡Es la princesa Zelda, güey! ¿Eres tú, Link? ¿Qué hago en ese lugar tan extraño? Todo fue culpa de ese músico, Octavio. Deja que te acompañe para poner fin a esto. ¡Despertaste a Zelda! ¡Zelda es la princesa de Hyrule! ¡Despertaste a la princesa de la sabiduría! ¡Puedes cambiar tu personaje en cualquier tipo de Sheikah! A ver, quiero ser la princesa de este pinche reino, la chingada. Y dueña de todo lo que ves. Hasta ti, gato apestado. Hasta la chingada. ¡A huevo! Oye, ¿entonces se puede controlar más personajes? ¡Sí! ¡Soy Zelda, güey! ¡Soy Zelda y soy bonita, güey! Mira. Nunca subestime así, ¿no? Pues, sí. ¡Sí, güey! ¡Ay, qué bonito, güey! ¡Órale! ¡Órale! Ahora, ¿por qué Zelda está dormida en Kakariko, güey? ¿De quién se estaba escondiendo, güey? A lo mejor estaba de visita, güey. Ay, sí, puede de visita y me voy a dormir en una casa de madera, sí. Güey, pues o sea, estaba jugando en el cementerio, güey, quién sabe. Oye, creo que se mueve un poquito más rápido, Zelda. Bueno, cuando no hay ritmo. Mira, por fin se le hizo el baile de Link con Zelda. Ay, qué bonita grita, Es tu escudo, ¿no? Su escudo es el Nairus Love, güey. Ay, güey, me meo, güey. Con madre. A ver, a ver. Ay, la pinche mugrosa. No puedo subir. Ah, pero es que es rosa. Pobre. Ay, güey, me tienen que escoger. Ah, no. ¿Me falta uno? ¿Quién? Ah, ya. Ah, no lo refleja, güey. Solo se protege. Tú tienes que reflejarlo. Quita el cuadro de ahí, ¿no? Para arriba. Bueno, a ver. A ver. No, tú no lo podemos matar, güey. Tú no lo podemos abrir porque... Me falta eliminar a este men. Sabes, puto, sabes. Mira cómo sabes, se para, güey. Está bien bonita, güey. Sabes. Se para así como que yo soy bien chicona, güey. Me la pelan todos, güey. ¡Culero! ¡Ah! ¡Güey, no se muere! Vamos, tú puedes. Ay, perdón. ¿Sabes por qué no pudiste ejecutar la técnica? Porque no te queda vigor. Ah, caray. Por suerte lo puedes recuperar luchando con los contra monstruos o con una poción de vigor. ¿Ah? No sabía que tiene vigor. Güey, ¿por qué no se muere, güey? Ay, ok. Ah, ya. O sea, no puedo usar Nairus Love porque no tengo magia. Magia. Güey, ¿por qué no? Ya sé. Ven para acá, Sube. Vete a la piedra. Ahí está. De ahí rebótala. ¿Desde aquí? Sí. Ok, un cuadro más atrás. No. Ahí va. Bájate al agua. Bájate al agua. Y cuando dispare. Es que no intento acercarme, güey. Bueno, yo me acerco. Ahí está. ¡Ah! ¡Qué puto, güey! Ahí quédate. Ahí está. ¡Pinche perro desgraciado! ¿Y de uno cómo será, güey? No, ¿quién sabe, güey? Botas voladoras, a la verga. ¡Ah! ¡Con madre, güey! ¡Son las hover boots, güey! ¡No mames! ¡No mames! Yo también tengo botas de fuerza. ¿Qué chingas es? Es la para que dures más. Sí, güey. Ah, oh, no mames. Cabrón, dures más. Digo, es para defensa o ataque o algo así, güey. Ah, ok. Mira. ¡Wiu! ¡Wiu! Te mamaste, gente. ¡Wiu! Yo creo que deberíamos seguir este gameplay en vivo en Twitch. Oh, es cierto. Porque si estaría con madre. No sabemos qué tan largo está este juego. Pero estaría con madre de aventarnos unos streams. De este jueguito. Sí, güey, te mamaste. Porque está muy bonito. Y ahorita ya llegamos al tiempo límite para grabar aquí. Pues bueno, entonces es momento de irnos con el compadre de esa canción, güey. No me quiero ir, güey. Está jugando. Está con madre, güey. Está con madre, güey. Y también poner una camarita para que nos vean bailar, güey.
Ya sé, güey. No nos ven, pero estamos baile y baile, güey. Sí. A la chingada. Mentira, con ese Deku Scrub amarillo. Es un Deku Scrub amarillo, eso nunca se había visto. Y tiene doble, güey. Ahí está. A ver, entra ese lugarcillo. A ver qué hay. Pero qué hay aquí primero. ¿Qué dice? Peligro, largo de aquí. Ah, entra. No, pues entra. A la ver. Ah, creo que esos maguitos son los mis robes, güey. No sé cómo se pronuncia. Mira, esos, güey, se mueren con el pinche... Bueno, dice que tenemos bombas, pero sí tenemos bombas. ¿Qué pedo, Jerry? ¿No te estamos dando, güey? Me está partiendo el hocico este, güey. Estoy dejando. Yo adoro las rupees. Güey, pinche rolita, güey. ¡Pon la bomba! Bueno, ya. ¿Pala qué? Pala automática, decía. ¡Centro de fuego, güey! ¡No mames! ¡No se engala tu inventario! ¡Ah, la chingada! ¡Fire! ¡Fire! Sin botas. Puta madre, se me acabaron las botas. ¿Cuáles? ¿Hasta dónde? Bueno, ya, último. Último cuarto. Bueno, penúltimo por aquí. A ver, que es que llegamos al tope aquí, güey. Ah, ok. Entonces acá. No llegamos con ningún jefe, güey. No. Ay, hijo, te has salido encerrado ahí. Oh, culero, güey. Ay, perdón, me fui yo. Pero como quería hacerme el otro. Está padre porque aunque cambies de escenario, los enemigos no vuelven a aparecer. No responden. ¡A huevo! ¡Lanza de cristal, güey! Que se va a romper hecho madre. Pero bueno. ¡Ah, hasta un lado, Coco! Quiero seguir jugando. Yo también. ¡A la chica de la mano! ¡Uy, güey! ¿Qué hiciste? Activé la piedra chica. Ah, ok. Bueno, esta cosa... ¡Uy, de ahí! Ah, se me rompió mi lanza de cristal, güey. No sé qué... No, es... No hay nada aquí, güey, no mames. Oye, aquí hay una cueva. Entra. Ah, un látigo acá bien de Simon Belmont, güey. Pues hace rato traía uno igual. Ah, sí. Y una. Y mira, ese cuesta 4. Agárrate el... Agárrate. Ahí está. Consigues una botella vacía, muy bien. Puedes utilizarla para guardar pociones, perfecto. Y esta, anillo de la agonía, a la madre. Ataque en L. ¿Lateral? Yo creo que es con este. Ah, no. ¿Qué onda con este? ¿Eres tú, güey? Mira. Ah, qué mamada. Dicen que Jairo los monstruos que sueltan diamantes. Cuando tengas suficientes, ven a comprar mis artículos. Ya lo hice, Jairo. A lo mejor. Ok. No lo voy a gastar. No lo gastes, gente. Bueno, ahora sí ya. Ya, vámonos. Último ya. Cuarto. Bueno. Último. Mira. Pinches Bokoblins se mueven con madre, güey. Oye, soy inmune al agua con las botitas, ¿eh? ¿Ah, sí? Con sí. Madre, güey. Ay, hijo de la chingada. ¿Por qué no estoy usando el...? Creo que el botón. ¿Qué falta? No sé. ¡Ah, chinga! ¿Dónde salió ese güey? Estaba perdido el men. Ahí está. Ya. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Banda, vamos a tratar de seguir este gameplay a través de nuestra página, nuestro canal de Twitch. Próximamente, así que bueno, espero que estén pendientes. Está muy divertido Cadence of Hyrule.
este, featuring, no, ¿cómo se llama? Cadence of Hyrule, Crypt of the NecroDancer, featuring The Legend of Zelda. Ajá. Este, está muy barato, 484 pesos mexicanos. Sí. Está bastante bien. Entonces, pues si pueden echarle una checada. Si les gustan los juegos de ritmo, ay, abajo hay desierto, güey, chingado. ¡No, ya no, güey! ¡Ya vámonos! Si le pueden dar una checada, pues denle. Y ya saben, seguirnos en todas nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Escucharnos en el podcast de Windfish. Este, a través de en vivo por Twitch y grabado aquí en YouTube. ¿Dónde más? Y iTunes ya. Y Spotify. Exactamente. Y vámonos a ver. Vámonos, güey. ¡Está acabado este pedo, güey! ¡Mira cómo brincan! ¡Qué puto, qué puto! ¡Qué puto, qué puto! ¡Pinches botas ya se me acabaron, güey! Ya sé, a mí también, güey. ¡Hala, hasta luego! ¡Ay, distinto a las demás! No, ya, no quiero seguir jugando, güey. Ya, no sé. Sobres.